saque Nieto. Nieto le pega a Nieto al arco, el desvío. ¡Qué cerquita pasó! Va Montivero. ¡Oh! ¡Impresionante el arquero! ¡Espectacular Burray! Nieto, mejor que cumplan. Viene Badel, está. Badel que se va. ¿Y eso no fue penal? No es penal de Leguiza. Muy lejos la Berni. Final, señores del encuentro. Vamos al alargue. La perdió después. Falta sobre Carrizo. Se va Sánchez, ¿eh? Está amonestado. Bueno, Guillermo Morón de Puerto Madryn se va a quedar con 10. Corbalán. Falta ahora de Mosca. Durísimo, Roja, durísimo el impacto Roja contra el jugador de Gimnasia. Roja para Mosca. Y Montiveros, el número 5, al menos hasta aquí, expulsado en Gimnasia. El centro de Carranza. ¡Gol! Marín. ¡Gol! ¡De Gimnasia de Mendoza! Fue a buscar Barone, viene el centro, llegaba Barone, Marinucci, ¡gol! Rivadero, ¡gol! ¡Gol! Llegó Pereira, ahí está Pereira. ¡Erró el arco! Señores, nos vamos a la definición desde el punto penal. Va Botino. Va Albornoz. ¡Gol! Va Iru Barone. Barone. ¡Gol! Va Carranza. ¡Gol! Va Subiele. ¡Gol! Va a ir Farías, va el tecla. ¡Farías! Va a ir Marinucci. ¡Marinucci! ¡Gol! Va Carrizo. ¡Carrizo! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Burray! Va Rivadero. ¡Rivadero! ¡Pega el travesaño! Va a ir Corbalán. ¡Corbalán! ¡Gol! Va el goleador. ¡Cian Pichetti! ¡Gol! Si ataja Burray. Guillermo Morón se queda en la B Nacional. Va Espinosa. ¡Espinosa! ¡Atajó Burray! ¡Atajó Burray! Y Guillermo Morón de Puerto Madryn se queda en la B Nacional. En la definición por penales, venció a Gimnasia de Mendoza 5-4. La figura Burray, que contuvo dos penales. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le damos las gracias por esta bendición, Señor, que tú nos has regalado en nuestra vida, Señor, por habernos acompañado a lo largo de este proceso, por darnos la fuerza de seguir cada día, Señor amado. En esta hora, bendito Dios, yo bendigo la vida de cada uno de mis compañeros, Señor, en lo que sea de su profesión, Padre Celestial. Cada uno que fue parte de este suceso, Señor, de este objetivo que hemos cumplido, Señor, agarrado de tu mano. En esta hora te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! ¡Qué partidito, ¿no? Había que jugar.
Contra Gimnasia, contra todo, la Berni, contra todo, la verdad que adentro de la cancha, la verdad, nos comentan después que tres penales, claro, no nos cobran. Pero bueno, se tenía que dar así, me parece, sufriendo hasta lo último. Y nosotros estábamos confiados que nos íbamos a quedar. La verdad que necesitábamos esto por el grupo y la verdad que una alegría enorme después de tantos nervios. Dedicado a mi familia, que siempre está apoyando, siempre me apoyaron de chico. A mi novia también, que estando lejos siempre está pendiente. A la familia de mi novia también, a mis tíos, a la familia Cocina. A mis amigos también, que siempre están pendientes, para todos ellos, que la verdad que son los que siempre están y siempre se preocupan. La verdad que somos fuertes, hicimos un grupo espectacular, supimos manejar la ansiedad de estos tipos de partidos, salimos de una situación difícil con cambio de técnico, con problemas futbolísticos obviamente, y nada, terminamos con un final que era el que soñábamos. El semestre que viene hay que armar un buen plantel, si se van muchos o si se quedan, no lo sé, pero tratar de dejar el equipo lo mejor posible, en una manera que la gente se quede tranquila y pueda disfrutar cada vez que va a la cancha. ¡Dale, dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale, dale, bro! ¡Vamos, vamos, bro! ¡Dale, dale, bro! ¡Dale, dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale, dale, bro! ¿Lo sufriste? ¿Qué te parece? Creo que fue una prueba para ver si teníamos el corazón, nos quedaba una pruebita para ver si estábamos bien del bobo. Por suerte Dios quiso que sigamos en esta categoría y vamos a seguir peleándola, gústele a quien le guste. Y ahora que la chupe. Penalazo, aparte yo veo que llego antes y se la tiro un poquito para adelante para que me choque. Dicen que fue penal, así que bueno, pero... Penalazo, ya está, ahora se ganó y ahora a festejar con todos los chicos, mirá lo que es esto. La verdad que este año me tocó pasar por muchos momentos malos. En junio había tomado la decisión en un momento de irme y después dije no... me voy a quedar a lucharla porque sabía que iba a jugar y bueno, hoy tuve mi premio, terminé jugando y el equipo se quedó en Nacional. Primero a mi familia, a mis señores, a mis hijos que siempre están, después todos mis familiares. Por ahí a ella, a mi señora se le hizo un poco más duro estar sola este año, pero siempre me bancó cuando no jugué, que yo llegaba mal, de mal humor. Después bueno, a toda la gente de Brown que siempre apoya y me da su cariño. Y bueno, me olvidaba, voy a quedar medio mamadera, pero bueno, creo que Pepe me bancó en estos partidos y bueno, también agradecerle a él por confiar en mí. Para mi hija, Uma, que tuvo un año con mucho esfuerzo, y Martina también, las dos me hicieron el aguante en los momentos malos, en los momentos buenos, y bueno, ellos, estoy esperando ansioso para darle un abrazo fuerte a las dos. ¿Sueño cumplido o ciclo cumplido, por lo menos, no? Sí, no, vos viste lo que es la categoría, hasta lo último se sufrió y bueno, feliz, déjame mandarle saludo a los chicos que se quedaron allá, que seguro lo habrán vivido para el infarto, no sé si vieron los penales, no lo vieron, así que bueno, déjame mandarle saludo a ellos que también son parte de esto. ¿A vos te parece que 43 fechas tuvimos que tener los huevos en la boca? Bueno, sí. Se disfruta más alegría. Lo bueno se hace esperar, ¿no? Si vos me decís, ¿te voy a asegurar esto? Firmarlo. Sí, sí. Lo que vivimos es anecdótico. Los 5 minutos, primeros 5 minutos, los 4 con los Andes, después los penales que tuvimos para ganarlo, lo erramos y después otra vez Javi. Hablando con Marco, cuando iba a patear le dije, Marco, apuntale al travesaño, así sufrimos un poquito más y me estalla el corazón. Claro. Jugamos contra 12 también, ¿eh? Había uno de pechera amarilla que tenía la de abajo, la de Gimnasia Mendoza. Creo que hoy, después de todo este año, va a ser la primera noche que van a dormir en esa mochila de 200 kilos que tenía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esa mochila que tenemos por ahí de estar otro Nacional B y que se nos escape también
era una mochila muy grande y bueno, pudimos dejar a Bron en el Nacional B, que era el objetivo principal que teníamos. La verdad que la llegada de Pepe nos hizo muy bien y nosotros a partir del partido con San Luis veíamos que quedaban todas finales y la jugamos como tal. Lo dijimos antes de salir a la cancha, que nos acordemos de la familia, que son los que siempre están haciendo el aguante, nosotros mismos, los chicos que quedaron afuera, Quito que quedó 19, bueno, no sé. Loco viejo. El loquito viejo, querido. Está el loco viejo, ¿no? El loquito viejo está en el CAD, está subido al techo de Bron. Para el sintético de AFO. Yo le voy a mandar en serio a una familia que me hizo el aguante, la familia de Leito Contreras, le mando un beso. A Rica, a Cota, y bueno, a Leito que siempre me bancaron, le mando un beso a ellos. Bueno, yo le mando, le mando un besito a mi concubino, Joaquín Romea. Claro, te extraño mucho. Amigo Rome. Rome, querido, ahí vamos, esperá. Parece que si en Brown no se sufre, no es Brown. No, la verdad que no. La verdad que estamos para el sufrimiento, pero bueno, por suerte se pudo terminar bien, se pudo lograr el objetivo y darle otra alegría a la gente que nos fue a despedir y a toda la familia que la luchó con nosotros. Por más de que íbamos perdiendo, por más de que no lo dieron un penal, de afuera de la cancha se veía que el partido no se podía escapar. No sé qué sensación tenías vos dentro de la cancha. Sí, por ahí con un poquito de bronca por toda la injusticia, porque veíamos y obviamente con los gritos vos te das cuenta de que por ahí nos estaban cobrando algunas cosas en contra. Pero bueno, uno que está acostumbrado a entrenar con todos estos monstruos y ver lo que pusieron en cada partido, se da cuenta de que así no echen otro más. Los huevos que tienen es increíble y sacaron esto adelante. ¿Cómo te imaginás que está la ciudad en este momento? Contenta, ven, está todo festejando, ven, está todo junto, abrazado, llorando y se lo merecen porque estuvieron el otro día, porque siempre te hacen recordar el apoyo con un mensaje, con una llamada o solamente yéndote a ver y felicitándote, entonces realmente se lo merecen y que lo disfruten mucho. ¿Para quién se lo dedicas? Para mi señora y para mis hijos que son los que por ahí cuando a uno no le salen bien las cosas están en la casa, te sacan una sonrisa, te levantan, te hablan y tratan de ver siempre el lado positivo para que uno no se caiga y obviamente para ellos, para todos mis compañeros, para la familia de mis compañeros, para mis viejos y para todos mis familiares que son los que te digo, los que te dan el apoyo siempre. Como dijo Mascherano, hoy te convertiste en héroe. Sí, no, la verdad que la confianza que me tenían los compañeros antes de partir los penales, todos uno por uno me abrazó, me dijo que confiaban en mí, que era lo mío por ahí, mi virtud, la de los penales, no, qué virtud, suerte, mi virtud. Puedo decir que es suerte, pero hay algo de virtud, hay algo de intuición, quizás pasó con Madryn, pasó en algún partido con Douglas Hay, que atajás un penal también, o sea, algo también tenés. Sí, un poquito de intuición por ahí, porque bueno, hoy me tocó adivinar a todos menos uno. Sí. Creo que patearon seis. Adiviné cinco, me hicieron uno, no lo adiviné. Y nada, fue una locura, no te lo puedo escribir con palabras en este momento. Por ahí, capaz que de acá, cuando esté en las vacaciones, con mis viejos y mi novia en mi casa, y lo pienso un poquito más en frío, ahí voy a tomar por ahí conciencia de lo que pasó. Cambio todos los penales que atajé en mi vida, que no fueron muchos, pero lo del año pasado habían sido importantes, pero nada, los cambios no tienen valor. Al lado de esto, fue dejar al club en la categoría. Cuando viste que atajabas la pelota y que te quedaba ahí, ¿cuál fue la primera imagen que te vino a la cabeza? No, me pega en la mano y la pelota me termina pegando en la pierna, porque si no se metía. Cuando veo que me pega en la pierna y sale, pasa que ustedes donde están no la ven bien. Yo cuando me pega en la pierna ya sé que la pelota se va. Cuando me paro veo que los de la mitad de la cancha no venían a correr. Y cuando me ven salir corriendo para festejar, ahí salieron todos. Esa imagen de que ellos me vienen corriendo a abrazar, fue lo mejor que me pasó en la vida, hablando deportivamente, lo mejor. Nos han prescindido después de San Luis allá de local, que nos puteó toda la cancha. Nos han prescindido después del partido de los Andes, antes de terminar los 9 minutos. Se hablaron tantas boludeces en la semana, los del gimnasio hablaron tantas boludeces. Y nosotros, fíjate que ninguno salió a hablar, ninguno dijo una palabra de más. Todo con respeto, con humildad. Y bueno, quedó demostrado lo que es este grupo, lo que vale la calidad de gente que hay. Hablábamos recién con Alan y le decía, creo que hoy, después de 10 o 9 meses, vas a poder acostarte, dormir tranquilo, sin esa mochila de 200 kilos que venía trayendo. Sí, porque fue un año con muchas malas. O sea, pelear todo el año en descenso no es fácil. Y los domingos, más de un domingo por medio, era cara larga, era lo que tenía que aguantar de la familia. Merecido esto, porque la peleamos mucho. ¿Para quién? ¿Para quién se lo dedicas esto? Para ellos, para la familia de ellos, para mi familia.
y para la gente que apoyó durante todo el año, como dijo el otro día Fede cuando le preguntaron bien o mal apoyó, el otro día lo de la caravana fue muy bueno, la verdad que fue gratificante, por ahí que a uno lo acompaña así la gente, y esperemos que a San Marín sea 5 o 6 veces más la caravana que nos reciba. Señores pasajeros, les informamos, los jugadores de Mendoza, por favor, que van en moto, ¡súbase, por favor! No, esa caruja no. ¡Vete! ¿Vos te gusta decir Menem? ¿A vos te gusta decir que nos va a mandar al descenso? ¡Tome, tome! Mi razón.